Bienvenidos a un nuevo encuentro cinesa en formato Home Stage. Hoy hablamos con Marta Díaz de Lope, que es guionista, es directora de cine y además es profesora en SCAC. Y hace muy poquito presentó su primera película en cines llamada Mi querida cofradía y hoy nos va a acercar a la magia de esta profesión a través de Encuentros Cinesa. Muy buenas, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí andamos. En casita, ¿no? Tranquila. En casita, encerrada y bueno, ahora ya un poquito mejor, la que podemos salir a dar una vuelta. Ya estamos liberándonos un poco las ganas de la primavera. Ya es diferente. Bueno, vamos a romper el hielo. En la intro he estado comentando sobre tu paso por SCAC. Bueno, tu paso alargado, toda la trayectoria que llevas dentro de la escuela y fuera también como directora y como guionista. ¿Cómo ha sido un poco el camino desde que sales de la escuela como alumna hasta que llegas a la escuela, digamos, como directora de cine y teniendo tu primera película? Bueno, pues la verdad es que ha sido un paso, o sea, ha sido un camino largo y corto fuera de la escuela, en el sentido, o sea, muy largo dentro de la escuela, porque desde que empecé a estudiar la carrera, bueno, luego enlacé con un máster, con el proyecto Opera Prima, que fue el que me dio la oportunidad de hacer Mi querida cofradía, hacer mi primera película, y a raíz de ahí empecé a dar clases allí y ahí sigo. Esto de Opera Prima, realmente, yo más o menos lo tengo entendido un poco por encima, pero cuéntame realmente qué es, porque creo que tiene mucho que ver SCAC dentro de tu primer largometraje, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. El proyecto Opera Prima es darle la oportunidad a los alumnos, ¿no?, de seguir su formación más allá de la carrera y que después de esos 4 o 5 años, en mi caso, ¿no?, porque hice un curso además preparatorio antes de entrar en lo que es la carrera en la escuela, es darle la oportunidad de poder lanzarse a preparar, a desarrollar su primera película, su primer largometraje, ¿no? Algo que realmente fuera del ámbito académico es un paso muy complicado, así que yo siempre, bueno, agradecer a la escuela que me dio esa oportunidad y que a mí me permitió pues poder hacer la primera película y estar donde estoy hoy, ¿no? Que preparando la segunda y esperando que vaya bien. Y en este camino, ¿cuáles han sido los escalones por superar que has tenido? Yo siempre digo que soy muy afortunada, que soy una privilegiada en el sentido de que al ser la propia escuela dentro de un ámbito pedagógico el que me dio la oportunidad de poder hacer mi primera película, yo no tuve que enfrentarme a esa temida y terrible llamada, ¿no? Cuando acabas de salir todavía un estudiante, esa llamada a la puerta de los productores ofreciendo tu proyecto, ¿no? Sino que de alguna manera se forjó de una forma natural dentro de ese programa Opera Prima, por lo cual yo creo que los retos mayores a los que me he enfrentado y me sigo enfrentando es al hecho de encontrar historias que contar, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que durante toda mi vida y supongo que durante mucho tiempo va a seguir siendo el gran reto, ¿no? Buscar esas historias que contar que me apasione, que de alguna manera intentar apasionar a los demás. Al final yo creo que estos encuentros cinesa desde casa nos están permitiendo acercarnos mucho a la magia del cine, a todas esas curiosidades que hay detrás de los directores, de los guionistas, de los técnicos de sonido. En este caso, hablando contigo, Marta, directora de cine, aparte guionista, sí que me gustaría saber cuál es el papel que tiene un director o una directora de cine dentro de una película. Bueno, yo creo que el papel del director de cine es, de alguna manera, estamos en todos los procesos desde la película, desde que la estamos preparando, la grabación, la postproducción, y bueno, yo creo que los elementos, obviamente coordina todo el equipo, todas las especialidades, está en todo y de alguna forma esa dirección es como llevar la película por el camino que tú crees que tiene que ir. Así dicho, es un poco abstracto, ¿no? Pero de alguna forma yo creo que lo importante es mantener la esencia de la película durante todo el proceso. O sea, por supuesto, pues dentro, concretando, pues dentro de la grabación, el director se dedica a los actores, ha hecho una preparación técnica previa
una planificación en la que se deciden los planos con los cuales vas a narrar la película, está pendiente del tono, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy, muy importante que liga con lo que estaba comentando antes, que es el tono, es mantener esa esencia de la película, esa mirada, esa intención de la película durante todo el proceso. Es un proceso muy largo en el que interviene mucha gente y, de alguna manera, el director, yo creo que lo que hace es incorporar todas esas opiniones que enriquecen la película desde todos los departamentos y, de alguna forma, coordinar para que la película siga el camino que tiene que seguir, ¿no? Que con tu visión acabe siendo la obra que desde un inicio es, pasando por todo ese proceso, ¿no? Que ya digo que es un proceso largo en el que intervienen muchos departamentos, mucha gente. Bueno, si hablamos de la postproducción, la música, el color, eso hace el director. Pero bueno, concretando, ya digo, yo creo que para mí las cosas más importantes es la dirección de actores, mantener de alguna forma la esencia de la película que quieres hacer. De todo lo que me comentas, yo destaco la palabra responsabilidad. Porque me dices, un director tiene que estar detrás de un guionista o orientando a ese guionista su percepción. Me hablas de actores, me hablas de un montón de equipo. Yo creo que una de las grandes cualidades que tiene que tener un director de cine es la responsabilidad. ¿Qué otra cualidad me dirías que sí o sí tiene que tener un director de cine? Bueno, yo creo que siempre se asocia al director, ¿no? O desde fuera se asocia mucho el director a una figura, por ejemplo, de autoridad. Y yo creo que, por ejemplo, esa autoridad va relacionada con lo que tú estás diciendo, con la responsabilidad, porque constantemente estamos recibiendo, por suerte, inputs, o por lo menos en mi caso, ¿no?, del equipo que te rodea, y yo creo que hay algo muy importante que es filtrar y coordinar toda esa energía, esa energía positiva de la gente que conforma la película, y encauzarla hacia el lugar para que todo eso vaya en una misma dirección. No, a veces resulta difícil de explicar, me ha pasado en las clases cuando intentas explicar lo que la figura del director. Yo creo que la esencia es, tienes la historia, tienes el tema principal de la historia, y que eso no se desvincule, ¿no? De alguna forma no se pierda en el camino hasta que tienes la copia final. Hablabas del gran equipo que hay siempre detrás de una película. Del gran y el extenso equipo que hay detrás de una película. De todas las fases que tiene, tanto la grabación como la postproducción, ¿cuál dirías que es la fase más crucial a la hora de crear una película? Realmente todas las fases por las que pasa una producción son cruciales, ¿no? O sea, desde la escritura hasta la preproducción, ¿no?, que es donde estás organizando todo. Si hay algo en el cine que muchas veces desde fuera no se conoce, es la cantidad de tiempo que se emplea preparando lo que es la grabación, el rodaje de la película, bastante más que el propio rodaje en sí, ¿no? Y entonces luego también todo el espacio de postproducción, donde es el sonido, la música, el color. Para mí cada fase es importantísima. Y no sé si podría destacar una por otra. Obviamente es crucial el rodaje, que es cuando de repente, ¿no?, todo el equipo se junta, cuando más gente se junta, cuando el papel, de repente tu papel y la responsabilidad que conlleva, pues a veces impone. Pero yo creo que todas las fases son importantes. Sé que es bastante complicado el autodefinirse, el decir yo soy así, ¿no? O mi forma de trabajar es esta. Pero como directora de cine, ¿cómo te autodefinirías tú? ¿Cuál sería tu estilo como directora de cine? Bueno, yo creo que a ver, el estilo es una cosa que es muy difícil verla. A veces, el estilo lo ven casi los demás en ti. Yo creo que yo no busco tener un estilo, sino simplemente cada día aprendo, por lo cual espero que, de hecho, mi estilo vaya evolucionando conforme a lo que voy aprendiendo, lo que voy viendo, a lo que voy haciendo, ¿no? Pero bueno, no sé si te refieres al tipo de historias que suelo contar, o normalmente, o sea, a mí me gustan, lo que me interesa normalmente son películas protagonizadas por mujeres, en un tono que siempre está entre la comedia y el drama. Que son historias costumbristas y cotidianas, y que de alguna manera refleja de una forma un poco cómica la realidad que nos rodea. Tu primera película ha sido Mi querida cofradía. ¿Qué ha sido de todas las cosas que
que has obtenido con este largometraje, ¿cuál ha sido la cosa más gratificante que has recibido? Yo creo que es muy difícil valorar una cosa, ¿no? Pero yo creo que el hecho de poder haber hecho esta película, o sea, siempre recuerdo el hecho de poder haber hecho esta película con el equipo de personas con los que yo estudié en la escuela, es una de las cosas más importantes que me llevo de esta película una vez terminada. Por supuesto, pues todo el proceso en el que aprendí muchísimo y obviamente el recibimiento del público. Nosotros estamos contentísimos con la acogida que tuvo mi querida cofradía, que fue mucho más de lo que nosotros esperábamos en un primer momento. Y bueno, la película creció mucho desde esa primera fase, ya te digo, de ese ámbito académico donde nació. Por lo cual le tengo un cariño especial por la gente con la que hice la peli, con el equipo, y por el recibimiento y la acogida que tuvo. Después de esta primera conversación que hemos tenido, ahora vamos a pasar al bloque cinesero, yo saco en conclusión el sí se puede, ¿no? ¿Cómo una alumna de una escuela de cine, a través de esa escuela de cine, en tan poquito tiempo, hace su primera película y sobre todo se convierte se convierte en profesora de su propia escuela? O sea, que al final yo creo que el mensaje también para muchos alumnos es el de seguir, el de continuar y el de poner empeño en lo que hace. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es ser tenaz, ser un poco cabezón. Yo creo que si algo te gusta tienes que intentarlo hasta el final. Obviamente la suerte y que te den la oportunidad, como en su momento me la dieron a mí, es importantísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que estar ahí, hay que trabajar mucho. Y yo recuerdo que siempre me decía un profesor cuando empecé a estudiar cine que el cine era una carrera de largo recorrido, ¿no? Era una maratón larga. Y realmente es así. O sea, cada proyecto es un trabajo importante, pero yo creo que lo importante es eso, ser tenaz y estar ahí. ¿Te parece que pasemos a nuestro bloque cinesero? Ya han pasado por aquí compañeros tuyos de la SCAC, así que ahora te toca a ti pasar también por él. Te voy a hacer pensar un poquito, no demasiado, pero bueno, un poquito sí. Mira, son dos preguntas, realmente son cuatro preguntas, yo siempre las junto en dos. Y a mí me gusta mucho y me parece muy interesante este bloque cinesero porque vamos a comparar la visión que tienes desde el punto de vista profesional al punto de vista personal, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué película te ha marcado a nivel profesional y qué película te ha marcado a nivel personal? Vale, bueno, a ver, esta pregunta es muy difícil de contestar, ¿eh? Porque es muy difícil. Es difícil en el sentido de que es difícil separar lo profesional de lo personal en algo como el cine, que está tan ligado, ¿no? Yo creo que no quiero perder nunca la esencia como espectadora. Pero bueno, si tuviera que decir una película... no puedo decir una, pero yo grandes películas que profesionalmente a mí me han marcado, pues Eva al desnudo, una película maravillosa con unos diálogos extraordinarios y unos personajes increíbles, ¿no? No sé, recuerdo que profesionalmente, aunque está muy alejado de lo que yo hago, cómo me impactó en su momento por la trilogía de Kieslowski, la Azul, Blanco y Rojo. No sé, hay muchísimas películas que me han marcado mucho a nivel profesional porque aprendo cada día de lo que veo. Uh-huh. Y a nivel personal, obviamente yo tengo siempre una debilidad especial por Almodóvar, que lo he dicho siempre, y siempre recuerdo la primera película del que vi en el cine, que fue Hablé con ella, uh-huh. y recuerdo cuando salí del cine de verla con mi madre, que me había marcado mucho esa película y que de alguna manera yo creo que ahí decidí que quería hacer cine. Y ahora la segunda pregunta de este bloque cinesero es volver a comparar el punto de vista profesional con el punto de vista personal. En este caso es, ¿qué aporta una película en formato cine? Bueno, yo creo que desde el punto de vista profesional, por ejemplo, con mi querida cofradía, cuando hicimos la peli, el hecho de poder verla en pantalla grande... en sala, pues de repente ves todos los matices. Yo creo que lo que ves es todos los matices del trabajo que hay detrás, ¿no? Tanto por visualmente y por sonido. O sea, es una gozada y es una experiencia que realmente solo la tienes en el cine. Y a nivel personal, yo creo que como la experiencia de entrar, de poder, de salir de casa y entrar a una sala... a oscura
y llena de gente y poder compartir, sobre todo yo creo que lo más interesante es poder compartir con la gente la sensación de la película, ¿no? La implicación que hay cuando es una comedia, la risa, cuando es un thriller, pues ese nerviosismo, ¿no? O sea, yo creo que el poder compartir con una sala llena de gente lo que estás viendo, yo creo que es una experiencia que es una gozada. El salir de la sala del cine, mirarse entre todos y diciendo, nos ha gustado lo que hemos visto, sea del estilo que sea. Vamos a ir con la última parte de este encuentro cinesa desde casa. En esta semana me ha llamado la atención que había bastante gente que nos decían, oye, soy estudiante de cine, soy estudiante de esta escuela, soy estudiante de esta otra escuela. Muchas gracias por acercarnos de una forma tan real y tan directa a toda esta gente, a todos estos directores, a todos estos guionistas, a todos estos técnicos, ¿no? Todos ellos yo creo que a cambio podrían recibir a través de estos encuentros cinesa un consejo, en este caso el tuyo. ¿Qué les dirías a todos los estudiantes que el día de mañana quieren ser director de cine o guionistas en este caso? A ver, es complicado dar consejo, pero porque yo creo que lo más importante es trabajar, o sea, en el sentido, hay muchas cosas que no podemos hacer solo sin grandes presupuestos y demás, pero hay algo que sí que podemos hacer, que es crear, o sea, ser creativo. No nos cuesta nada pensar en historias, eso no cuesta. Y yo creo que, bueno, lo veo todo, lo veo en la escuela, lo veo entre los alumnos, ¿no? Yo creo que hay gente con un potencial increíble, muy jóvenes, con muchas ganas, por lo cual yo desde aquí más que consejo es animarlos a que sigan teniendo ilusión, sigan teniendo pasión y que trabajen, o sea, que tengan la cabeza ocupada pensando historias. Totalmente de acuerdo contigo. Marta, muchísimas gracias por este ratito, por esta charla, por acercarme a mí y a toda la gente que nos ve pues al cine, ¿no? A la magia del cine. Nada, muchísimas gracias a ti y ha sido un placer. Un saludo. Chao. Hasta luego. Y hasta aquí este nuevo encuentro cinesa en formato Home Stage, hoy con Marta Díaz. Ha sido todo un placer volver a vernos, volver a charlar de cine, de la magia del cine, con esta fantástica directora. Y que nos vemos muy pronto, que ya queda menos para vernos en los cines, que lo estamos consiguiendo. Chao.